La pandemia del coronavirus nos obligó a todos a cambiar de hábito y bueno, con las clases cerradas los profesores tienen que seguir trabajando. Diego Radicali, contanos cómo es tu dinámica de trabajo en este momento. Hola Adrián, hola a todos, ¿cómo andan? Con la computadora, con la compu trabajando, mandando actividades de continuidad pedagógica que nos indicaron desde las direcciones de las escuelas y nada, y respondiendo mensajes, respondiendo mails, y no es nuestro lugar acostumbrado de trabajo, nos cuesta. Aprovechamos la comunicación para preguntarte sobre este contexto histórico que se está viviendo con la pandemia y el posible estado de sitio que pueda llegar a decretar el presidente de la nación. Mucho se habla de cómo mencionar esta frase, ¿no? Porque el estado de sitio tiene connotaciones negativas en la historia de nuestro país. Sí, mira, si querés repasar un poquito el tema de la historia, en la Argentina hubo estado de sitio en 52 ocasiones. ¿Sí? Desde 1854 con Urquiza hasta el 2001 con De la Rúa. Es una medida de excepción que tiene el gobierno nacional para licenciar o para dejar de lado algunas garantías constitucionales. Como por ejemplo, puede detener personas, puede evitar la circulación de personas, la reunión de personas. Lo que no puede hacer el Ejecutivo Nacional bajo ningún punto de vista es condenar a personas. Digamos, yo te puedo detener, quedas detenido, no quedas condenado, ¿se entiende? Sí, técnicamente entonces podemos hablar de estado de sitio, está comprendido dentro de la Constitución Nacional. Es constitucional, sí, es constitucional. Si no me equivoco, el artículo 23 de la Constitución Nacional lo dicta, lo propone, así que es algo legal, digamos, no está haciendo nada extraño. Y como te decía, en la Argentina hubo 52 estados de sitio a lo largo de su historia. O sea, no es una medida excepcional. Y las últimas, de adelante para atrás, De la Rúa en el 2001, Menem en el 90 y Alfonsín en el 86, si no me equivoco. Y después el gobierno militar en la década de toda la dictadura, 76 al 83, ¿no? ¿Es lo mismo estado de sitio que toque de queda? ¿Son sinónimos? No, yo creo que el toque de queda es una herramienta del estado de sitio. El toque de queda lo que dice es que las personas no pueden circular por la calle en determinado horario, ¿sí? Pueden ser de diferentes formas, puede haber toque de queda general, toque de queda parcial, en algunos lugares habría toque de queda para hombres, después de determinado horario, ¿sí? El toque de queda lo que evita es la circulación. Yo lo entiendo como una herramienta del estado de sitio, el toque de queda. Mirá, yo estaba viendo en las noticias de hoy que sigue entrando gente a Pinamar, a Gesell, a los lugares turísticos, la gente se sigue moviendo. Todos tenemos, bueno, yo tengo muchos de nosotros amigos o conocidos que viven en Europa, tengo una amiga que vive en España, y allá realmente la están pasando mal. Ella dice, mira, ustedes no se lo están tomando en serio, no saben lo difícil que se está poniendo acá. Creo que es una medida necesaria para frenar. Yo no soy médico, ni mucho menos, pero por lo que dicen todos los medios consultados en los medios de comunicación, el virus circula con la gente. Si evitamos la circulación de gente, disminuimos la circulación del virus. Esto es una cuestión matemática. Acá lo que se va a buscar es disminuir en la mejor medida posible esa curva ascendente que tiene el contagio, porque si no vamos a saturar el sistema de salud argentino y de cualquier parte del mundo. Está pasando en Italia. Cada uno en su casa, cuidándose, moviéndose lo menos y lo imprescindible que se tienen que mover. Y después todo el trabajo desde casa. Nosotros trabajamos, yo estoy trabajando un montón desde mi casa con trabajo, preparando trabajo práctico para los alumnos, haciéndoselo llegar, y ya empieza a volver esos trabajos a nosotros y los tenemos que corregir. No te olvides que en mi caso, que soy jefe de secundaria, un curso tiene en promedio 30 alumnos. Entonces son 30 trabajos multiplicados por el número de cursos que cada uno tenga, que tenemos que corregir, evaluar y seguir preparando, porque en principio el primero de abril volveríamos a las escuelas, en principio. Y no, bueno, buscar siempre un plan B. Uno se piensa el lado positivo, pero bueno, a quedarse en casa y esto va a pasar.